Good evening, everybody. How are you? Happy Monday. Bien, Happy beginning of the bien. week. ¿Cómo están todos? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero que hayan tenido un inicio de semana excelente y que siga así su semana. Y si no, siempre va a mejorar, no se preocupen. Right? Let's see. Today we're gonna start doing a little review. Quisiera que iniciáramos ahora repasando un poquito la plataforma. Estaba pasando sus notas de la semana pasada y veo que hay algunos que no están al día en la plataforma, están en deuda conmigo. Así que vamos a repasarla, vamos a revisarla para ver si los que no han completado la plataforma o no van al día por X o Y razón, al menos puedan ver de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer, por si la razón es que no se acuerdan cómo se hace, cómo ingresar, etcétera, ¿de acuerdo? Vi también que hay un par de ustedes por ahí que no ha completado el examen, el midterm, el de medio curso. Todavía tienen tiempo. Tenemos clases, 7 clases más. Estas 5 de esta semana y lunes y martes de la otra semana. Martes 30 terminamos. ¿Ok? So, ¿tienen tiempo para ponerse al día? Acuérdense que es requisito de INSAFOR. Tanto la participación de ustedes, su desarrollo y llenar la plataforma, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir ahorita esta sección, solo para que lo vayamos viendo juntos. So you bear with me, please. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Let's see. Ya tendrían que estarla viendo ahorita. Ya, Okay. Liz. Perfecto. Okay. Habíamos repasado las preguntas del midterm, específicamente las del midterm. No vimos las preguntas de las tareas de la sección 2. Vamos a ver eso y las tareas de la sección 3, que es la que tendríamos que estar terminando ahorita, ¿verdad? Entre ahora y mañana tendríamos que estar terminando esta, porque a partir del miércoles ya estamos en la sección 4, terminando hasta el martes, ¿de acuerdo? So, let me check. Vamos a esperar que cargue. Section 3. Vamos con la tarea 14. Bueno, desde la tarea 11, ¿ok? So, vamos a irlo llenando juntos. Y si tienen dudas, me la hacen saber. Y si hay que refrescar algo, lo refrescamos. No hay problema, ¿de acuerdo? So, number one. Could you tell me where the nearest bank is, please? ¿Qué contestarían ustedes? La primera opción, Number. teacher. Okay. I'm sorry, I'm not from around Hola, I am here. sorry, I am. Thank you, exactly, right? Es la que tiene más sentido. Si nos detenemos un poquito, vemos que las demás no hacen sentido. Esta es como la que más encaja. So, very good. Number two. Would you mind passing me that menu, please? ¿Me pasarías o te importaría pasarme ese menú, por favor? Right? What would you answer? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Sí? Not. Not at Here you all. go. Not at all. Here you go. Exacto. Es como la pregunta es, ¿te molestaría pasarme el menú? Entonces, not at all es la que más. No, para nada. Aquí lo tienes, ¿verdad? Very good one. Then moving to number three. Could, esa pregunta incómoda que nos hacen a veces. Could you lend me $20, please? Could you lend me $20, please? ¿Qué contestaríamos en esta? Number three, I suppose a bath, I need a bath before Friday. Correct, Jenny. Thank you. ¿Me podrías prestar $20? Supongo que sí, pero necesito antes del viernes de regreso, ¿ok? No es gratis. Very good. Number three, thank you. Number four, would you mind sharing your lunch with me?
¿Te importaría? Esa pregunta, would you mind, quiere decir te importaría. Y la seguimos con un gerundio, un verbo en ing. ¿Te importaría compartir tu almuerzo conmigo? ¿Qué contestarían ustedes? Veamos. What would you answer? No puede ser, I'm sorry, yo no soy de aquí. Cada con la pregunta. No puede ser, sí, claro, aquí tiene. ¿Por qué no es esa la pregunta? Dice, ¿te importaría compartir el almuerzo conmigo? Supongo que sí, pero lo necesito de regreso el viernes. Ya vimos que no, esa es la de ya anterior. Se lo comió. Cabal, ya se lo gastó, niño. Ok. Y no puede ser, sure, right away, no puede ser. Porque si alguien le dice, me date tu comida, usted no le dice, sí, ahorita mismo, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Oh, I love to. Exactly. Sí, me encantaría. Ok. Very good. Thank you, Carol. Number five. Could you contact the IT department? ¿Podrías contactar al departamento de tecnología? Could you contact the IT department? Suena como algo que se necesita ahorita mismo. ¿Qué contestarían? Sure, right away. Exactly, right away. And then le dan enviar o submit según los tengan ustedes. Y ahí ustedes ya completaron la primera. ¿Ok? Ya completaron esta tarea. Y de ahí se van a la de la siguiente, a la del siguiente día. Y tenemos la tarea 2. ¿Ok? Acá lo vamos a ver rapidito porque todavía no hemos terminado de ver should o shouldn't. Así que solo lo vamos a ver, no lo vamos a contestar ahorita. ¿Ok? Los que ya lo hicieron está perfecto. Vi algunos que ya lo tienen completado. Los que no, no se preocupen, ahorita vamos a revisar ese tema justamente. ¿Ok? ¿Qué dicen en el chat? Lucía Milagro, está de oyente. Ok, Lucía, thank you. Les voy a dejar de compartir acá. Y nos vamos a ir a la presentación. Wait for a minute. Dame un minuto. Un resto cargo. Y ahora, me voy a compartir ahorita. Okay. We're going to do a small review. Va a ser un pequeño repaso. This one would be simple past. Esto es pasado simple. All right? Ustedes tienen que ordenar las preguntas para hacerlas, son preguntas de sí o no. These are yes or no questions, okay? La número uno, por ejemplo, ustedes si la ordenan, dice al final, after the cat. ¿Cuál es mi auxiliar en pasado? ¿Quién me acuerda? Veamos. Did. Exacto, did. Y como son preguntas de sí o no, voy a empezar justamente con el auxiliar, como dijo Carol. Entonces sería did. Ocupo el sujeto que me da acá. Did the dog run after the cat? Ok. Did the dog run after the cat? Y yo misma voy a contestar. Me voy a inventar la respuesta. Ok. Yes. The dog ran after the cat. Yes. The dog ran after the cat. ¿Por qué cuando hago la pregunta no cambio el verbo? ¿Quién me dice? Porque cuando está el auxiliar did, el verbo se queda en indicativo. Exacto, Carol. Thank you. Estamos repasando, refrescando la memoria y es tal como dijo Carol. Donde yo ocupe auxiliar, el verbo se queda en su forma base. ¿Y dónde ocupo auxiliares? En los negativos y en las preguntas. ¿Ok? Como yo contesté en afirmativo, no llevo auxiliar, entonces sí cambió el verbo pasado. Yo les dije, yes. The dog ran after the cat. Ok. Vamos a hacer exactamente lo que yo acabo de hacer con las otras oraciones. ¿De acuerdo? Son 8 en total. So I need 8 volunteers. Ocupo 8 voluntarios. Yo les voy a ir ayudando si lo necesitan y ustedes van contestando, se van inventando la respuesta también. ¿De acuerdo? So let's raise your hand. Levanten las manos y lo voy a ir asignando. Tenemos 8
para participar acá, simple past. No nos vamos a detener mucho en simple past, porque más o menos vi el viernes que todos ustedes lo están manejando, así que eso solo es para empezar la semana, refrescando un poquito la memoria, y luego vamos a los temas de esta semana, ¿ok? So, volunteers, ocupo 8 voluntarios. No veo manitas, así que empiezo a llamar por nombres, ¿ok? We're gonna be checking. Let's see. Or do we have volunteers? Juan José, please. You can make number 2. Solo quiero ver quiénes van a estar. Cada clase hay varios acá, permítanme. Dice Lilibert Andrade, está de la oyente. Daisy va en camino. Carlos Carvajal está oyente. Jonah, hija, no sé quién es, está de oyente. Tengo como 5 oyentes ahorita, así que todos los demás pueden levantar la mano, les vamos a ir asignando. Acuérdense que tienen 7 clases más en las que ustedes tienen que sacar el máximo provecho a practicar y a repasar. Vamos con Juan José, number 2, please. Did you take photos when you were on holiday? Uh-huh. Respondo también. Yes. Yes, I take a serie. Versión corta, Juan. Yes, I did. Correct. Perfect. Yes, I did. Y si quisiera hacer la versión larga, yes, I took photos, right? When I was on holiday. Perfect. Very good one. Number 3, please. Volunteers for number 3. Do we have a volunteer for number 3? Otherwise, let's check. Pablo Abrego, number 3. And Gianni, number 4, please. Pablo, veamos. Number 3. Did Steven listen to music yesterday evening? Mm-hmm. Yes. He did. Very good. Yes, he did. Perfect. Pablo. Gianni, please, number 4. Okay, teacher. Sería, did the ladies have a cup of the tea and the coffee? Mm-hmm. Yes. What? Puedes decir, yes, the ladies did, o yes, they did. Cualquiera de las dos. Ah, okay. Thank you, teacher. Uh-huh. Very good. Number 5. Let's have volunteers for number 5 and number 6. Y las que siguen, veamos. Volunteers, please. Let's see. Francisco López, ¿me ayuda con la número 5, por favor? Y veamos si Luis Castillo me puede ayudar con el número 6, por favor. No sé si están disponibles por ahí. Sí, sí, Miss. Thank you. Veamos, Francisco. Se comienza siempre contigo. Uh-huh. Entonces sería, did Nancy text in the French lesson? Uh-huh. Y la respuesta sería, ¿y si me ayuda un poquito, teacher? Uh-huh. Depende, ¿quiere decir sí o no? Empecemos por ahí. Sí. Ok, entonces se dice, yes, Nancy did. O, yes, she did. Ah, okay. Y si usted quisiera repetir toda la frase, sería, yes, Nancy. Y ahí lo va a cambiar el verbo porque es afirmativo. Yes, Nancy texted in the French lesson. All right? Okay. Thank you. Number 6, please. Sería Melissa and Ruth. Ajá, y el auxiliar primero. Did? Ah, sí. Sí, es que me conecté tarde entonces, pero con un ejemplo sí decía razón. Did Melissa and Ruth wear pullovers last Friday? Mm-hmm. And yes, they did. Very good, Luis, correct. Did Melissa and Ruth wear pullovers last Friday? Como yo ya identifiqué que son dos, yo puedo decir yes,
They, plural, yes, they did. O puedo decir los nombres. Yes, Melissa and Ruth did. Eso es opcional. Very good, Luis. Identificando esa parte. Nice. We need 3 more volunteers for number 7, number 8, and number 9. Vamos 3 voluntarios más para la 7, la 8 y la 9. Veamos. Do we have volunteers over there? Manuel Alfredo está disponible. Oh, va a estar bien. Oh, sí, sí puede, Manuel. Okay. Veamos, iniciamos con el auxiliar. En la 7. Sería, did your brother say hello to people in the street? Y la respuesta sería, yes, he did. Perfect, Manuel, that is correct. Yes, he did. Oh, yes, my brother did. Cualquiera de los dos. Very good. Number 8. Para el número 8 le vamos a pedir a Elena Guadalupe que nos ayude, por favor. Did the teacher open the windows in your classroom? Yes. ¿Sería she o he? El cualquiera, porque no dice. Cualquiera lo de. Yes, he did. Very good, Elena. Perfect. And the last one, number 9, right? Did the girls in your class play chess 2 weeks ago? No, they didn't, right? Just for us to finish on that one. Very good. Now, I'm going to be asking you questions personally, okay? Le voy a ir haciendo preguntas uno a uno a cada uno. Una pregunta a cada uno de ustedes, okay? Lo que yo voy a preguntar es exactamente lo mismo a todos, así que pueden irse preparando. Como es lunes, vamos a preguntar, what did you do on the weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana? What did you do on the weekend? Was it a good weekend or a not so good weekend? Okay. Les cuento, tienen que ser 3 a 4 oraciones lo que ustedes contesten. Okay. Todos van a participar en este escenario, todos tienen que practicar esa parte. What did you do on the weekend? In my case, on Saturday, I woke up very early. And I prepared the classes because on Saturdays, I give private classes to kids, right? So, el sábado me desperté temprano, preparé clases, porque los sábados doy clases a niños, okay? So, I woke up early, prepared my classes, and I taught kids. In the afternoon on Saturday, I went to walk in the park for 1 hour. Fui a caminar al parque por 1 hora in the afternoon on Saturday. When I returned, cuando regresé, when I returned to my house, it started to rain. Comenzó a llover right in that moment, justo en ese momento. And then I watched TV probably all afternoon. I didn't do anything. I watched TV all afternoon. That was my Saturday. On Sunday, I woke up very early. I never wake up late. No tengo días para levantarme tarde, niños. So I woke up very early on Sunday and I went to church with my family. When we returned, we ordered pizza. Domingo, me desperté tempranito, fui a la iglesia con la familia. Cuando regresamos, ordenamos pizza. When we returned, we ordered pizza. And in the afternoon, we didn't do anything. We slept all afternoon. Okay. Así que vamos a resumir 3 o 4 oraciones. Si usted quiere o puede hacer más, perfecto, ¿ok? Les voy a dar 5 minutos para que escriban y me comenten después. Se preparen con esa respuesta. What did you do on the weekend? ¿Ok? What did you do on the weekend? Un resumen chiquitito, ¿verdad? 3 o 4 oraciones como mínimo. Si pueden dar más, está perfecto. Son las 8:21. A partir de las 8:22 tienen 5 minutos. Si necesitan ayuda con verbos, vocabulario, me dejan saber y yo les ayudo con gusto.
Miss, how do you say? Por ejemplo, quiero decir, ya tenía, en mi vecino ya tenía. No fue necesario vender. My neighbor already had. Esa palabra ya, como de que algo ya pasó, already. Y el verbo tenía, already had. Ahí se lo puse en el chat. My neighbor already had. Already es ya. Already es ya. Ya sabe, o ya en presente podría ser. No es ya de ahorita, es ya de que algo ya se tiene desde atrás, desde el tiempo pasado. Already had. Si usted quiere decir, por ejemplo, yo ya estoy lista, usted dice, I am ready en este momento, ya estoy lista, ¿verdad? Pero si usted dice, ya me alisté de que ya estaba atrás, I was ready 3 minutes ago already. Esa ya, already siempre puede decir, ya estaba. Se had es el tener en pasado. Yes, el pasado de tener. Already had, ya tenía. Ese had es como el have. Es el pasado de have. Had. Es el mismo. Ah, es el mismo. Had, para todos los sujetos es el mismo en pasado, had. Ok, así es. Perfecto. Okay, 5 minutes have passed. Ya pasaron 5 minutos. Are you ready? ¿Ya están listos? Or do you need more time? Ocupan un par de minutos más. More time, please. Perfect. Son las 8:27. Te voy a dar hasta las 8:31. 4 minutos. Okay. How do you say, me invitó en English, please? Invited me. She invited me, he invited me. Conferencia, ¿cómo se dice, teacher? Así, conference. Conference. Si es discurso, es speech. Pero si es conferencia, conference.
Okay, gracias. Escríbame en Byron, mi porfa. Ahorita. En Byron. Ahí está en el chat. Teacher, disculpe, ¿cómo podría decir que yo espero algo con ansias? Hay dos formas de poner. Uh-huh. I'm looking forward to. Y dice el verbo, digamos, espero con ansias verte, por ejemplo. Entonces él dice, I'm looking forward to. Sí, yo. Eso es sí, yo espero una fecha, más o menos, así. O sea. Ok. Esa sería la más. Cuando usted está como esperando con ansiedad, que espera que pase pronto algo, es esa frase. I'm looking forward to. Y el verbo que va a poner después va a ir en ing, un gerundio. Ok. Uh-huh. Y si fuera en pasado, digamos, si usted quiere hablar en pasado, diría I was looking forward to. Y el verbo siempre en gerundio. Ok, gracias. Ok, en lo que ustedes terminan de afinar detalles con su historia de what did you do on the weekend, vamos a pasar la lista, ok? En eso terminan ustedes. Just be on the lookout, solo están pendientes. Number one, Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés.
Roseli Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present. Thank you, Tatiana. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present. Thank you. And Nelly Lilibet. All right. Let's see. Present. Okay. Thank you, Nelly. All right, we can start now. Let's see, do we have volunteers? ¿Quién quiere iniciar? Todos van a entregar al final esta información. What did you do on the weekend? Who wants to start? Pero ¿quién quiere iniciar? Let's see, volunteers to share. Oscar Noé, por favor. Okay, teacher. My week, I started with class in the morning. Then I ate with my family at noon. In the afternoon, I drank coffee with my father and we watched the Real Madrid game. At night, we watched a movie with my family. On Sunday, I slept all day to start the week of Friday. Very good, Oscar. Perfect plan for a Sunday. Y me dio 6 oraciones, todas con su sujeto, su verbo y todo en tiempo pasado. So very good, Oscar. Muy buen trabajo. Carol Escalante, please. La escuchamos. My weekend was very fun. I had camping with my daughter in the scouts. I also went to the beach for the Hawaii and sleep as much as I could. All right, very good, Carol. In 4 sentences, just summarize your weekend. Resumió su weekend en 4 oraciones. Está perfecto, Carol. Thank you. Vamos con Pablo Abrego, please. I should have rested this weekend, but I could not because I had many work and family commitments. But within what is possible, it was a normal weekend. Even if I didn't reach time, because I had to leave pending this for this weekend. Anyway, I still don't rest. I waiting my annual holidays. All right, Pablo, very good. You kept it all in past and you gave me 6 yeah. sentences. Muy bien, Pablo, nice. Right, when are your vacations, Pablo? When are you going to have your vacation? Dentro de poco, ya. Soon. Soon. That's soon. Perfect. Good job, Pablo. Vamos con Juan José García, por favor. Okay. On Saturday, I went to the Motor Cars Collectors meeting. Then in the afternoon, we watched movies with my son, Joel. And on Sunday afternoon, I went to a conference via Spanish preacher and writer. Okay. Okay. Very good, Juan. Interesting weekend. You did a little bit of here, a little bit there. Very good, Juan. Nice. Who else? Let's see. Volunteers. ¿Quiénes no han dado su presentación todavía? Veamos. What did you do on the weekend? ¿Quiénes no han compartido todavía? Levanten la mano y lo vamos a escuchar a ustedes. Let's see. Vamos con Luis Castillo, por favor. Luis, are you ready? Sorry, estaba hablando con un segundo. Veamos. In my last weekend in the Saturday, installed 1 CCTV system with 8 cameras to new client. Okay. This new client already had the equipment. Only I sold some accessories. He was very client.
because invited me a delicious burger for the lunch. I have pending job for the next weekend. Then in the Sunday, my wife and I visited the Atikisaya city. We did two things. One, deliver and order SSD 120,000 gigabytes. And number two, to work for the Central Park. It was a very productive weekend. Very good, Luis. You gave me 10 sentences. Me dio 10 oraciones, Luis. Y cada una bien estructurada. Very good job. Nice. Yes. Perfect. Let's see who's next. Who has to share? ¿Quiénes no han compartido sus versiones todavía? What did you do on the weekend? Levanten mano, por favor. Let's hear you. Y les vamos a escuchar a ustedes. Vamos con Miss Yanni Gutiérrez, por favor, Yanni. Okay. On Saturday, I spent the whole day resting. I was in the very bad health. How do you say? Health. Mm-hmm. Sunday, I did free activities because I was still in the poor health. Okay. Very good, Jenny. We got 4 sentences summarizing the weekend. En 4 oraciones pudo resumir su weekend, Jenny. So very good. Thank you. You kept it all in pass. Y lo hizo, lo mantuvo todo con la estructura correcta, Jenny. Muy bien. Thank you. Thank you. Vamos con Elena Guadalupe, por favor. Escuchamos. In my last weekend, Saturday, I woke up early to go to my work. In the afternoon, I watch a movie with my nephews and order pizza for dinner. On Sunday, I woke up late. I cleaned the house. On the afternoon, I slept and in the diner ate pupusas. Very good, Elena. Thank you. You got 7 sentences. Me dio 7 oraciones, Elena, with the correct structure. Very good job. Thank you. Vamos a ver, Manuel Alfredo ya me dio sus oraciones. What did you do on the weekend? No, miss. Okay, lo escuchamos. Bueno, he trabajado, pero no sé si está bien. Vale, yo le ayudo. Si no me corrige. Okay. Lo que he colocado acá, on the weekend, I visit my parents with my family. Okay. En vez de visit, sería visited. I visited. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, visited. Mm-hmm. They have to prepare a delicious lunch to sharing with the family. Uh-huh. They have prepared. Huh? Mm-hmm. In the afternoon, we watched movies and ordered pizza and popcorn. My daughters had fun because they had piñatas, balloons, cake, and juice. They played until they were tired. It was an unforgettable weekend. Mm-hmm. Very good, Manuel. Sus oraciones estaban súper bien. Yes, you did it correctly. Ocupó sus verbos en pasado porque estaba hablando en afirmativo. So está muy bien. Very good. Thank you, Manuel. Me dio 7 oraciones. So that's nice. De eso se trata. Que ustedes vayan dando ese pasito extra. Very good. Nice. Ya no se nos queda nadie. Ya todos dieron su... Ya me comentaron qué hicieron en the weekend. Yo, teacher. Me falta. Veamos, Francisco, please. Ok. The last week on Saturday, I get up early. I got up early because my mom had an appointment at the hospital, and I went to drop her off. On Sunday, I went to the gym in the afternoon.
After that, we ate pupusas with my family. The balance. Yes. Perfect balance. Thank you, Francisco. You summarize your weekend in 4 sentences. Resumió su fin de en 4 oraciones, and that's perfect. Ocupó los verbos en pasado y incluso utilizó unos como I drop her up. Yo la fui a dejar, so I had to take her. So very good, Francisco. Thank you. Vamos a ver si no, okay. Wendy, no sé si va a participar o está de oyente, Wendy. Sí. Ah, ok. Voy a participar. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. La escuchamos. No, bueno, he intentado hacerlo. My last weekend was very hot in my house. But first, the Saturday, I was at work in the morning. And the afternoon, in the afternoon, it takes a shower as 3 times. I took and a shower. And I watch. I took a shower. I took. I took a shower as 3 times. And I watched the movies with my children. And Sunday, I washes the lavar. I washed my clothes. And I cooked the lunch, and the afternoon we went with my children to the park. All right. Very good, Wendy. You gave me 7 sentences. Me dio 7 oraciones, Wendy. Una expresión más fácil y más común para decir, en vez de wash the clothes, en vez de lavar la ropa, mm-hmm. se dice did mm-hmm. the laundry. En pasado sería did, en presente do. Okay, so, ahí se lo puse en el chat, did the laundry. I did the laundry, usted está diciendo, hice la lavada. La vida ropa. Okay. Gracias. Other than that, very good, Wendy. Thank you. Okay, now that we have spoke about what we did, ahora que repasamos qué hicimos el fin de. We're going to be talking about, refrescando un poquito, los modales, verbos modales, verbos auxiliares. Se les llama verbos modales porque nos sirven para hacer solicitudes o peticiones de manera amable, ¿ok? De manera formal. Would you, could you, will you, and can you. Pero los más comunes son would you and could you, ¿ok? So for these ones, lo que veíamos en la tarea al principio, ¿verdad? En la plataforma. Siempre iniciamos con uno de estos, el auxiliar, el sujeto, a quien le estamos pidiendo o haciendo la solicitud. Y por lo general incorporamos la palabra, por favor, please. Okay, yo le puedo decir, Wendy, could you please start your presentation? Yo le digo, Wendy, ¿podría por favor iniciar su presentación? Could you please start your presentation, right? And so on and so forth. So, I'm not sure if on Friday you practice. No me acuerdo si el viernes lo puse a hacer la conversación incluyendo modales. Do you remember? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso lo vimos el jueves. Sure. Ah, okay, yes, ahorita solo estamos repasando, yes. Entonces, pero ya lo hicieron, estamos bien, we're good. Okay, now you're gonna be asking me, cada uno de ustedes va a hacer una con would o una con could. Solo una pregunta, y se la van a ir haciendo entre ustedes, y el siguiente compañero o compañera va a contestar yes or no, según pueda o no pueda, okay? Pablo, dígame. Tengo una duda, teacher. Fíjense que como estoy, bueno, trato de la manera de, lo que a mí más me cuesta es el listening, escuchar. Entonces trato la manera de escuchar cosas en inglés para tratar de entenderlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, también he escuchado algunas oraciones así, con estas en los las modales, ¿verdad? Entonces yo escuché algo así como que decía were you able to solve your problem, y la respuesta que dieron, I could not have done it without you. Very good. ¿Es correcto decirlo así? Yes, muy buen listening, okay. Pablo. He tratado, yes. Pero se me dificulta bastante. Yes, de hecho, si se acuerdan, yo les mencionaba que estos auxiliares would y could
los van a ver en diferentes escenarios, en otros tipos de contextos dentro del idioma inglés. Ahorita yo solo estoy dando como nivel inicial de entrada, cómo los pueden utilizar para hacer solicitudes. Pero tomen en cuenta que could es el pasado del verbo can, poder. Can es en presente, could es el pasado de él. Entonces, si yo les digo, I can play soccer, yo puedo jugar soccer. Si yo fuera a decírselos en pasado, yo podía jugar soccer. Yo les voy a decir, I could play soccer 2 years ago. Yo podía jugar soccer 2 años atrás. Ese es otro contexto en el que ustedes lo pueden usar, así como el verbo poder en tiempo pasado, podía. Y así como lo vio usted, Pablo, I could not have done it without you. Y la voy a escribir ahí, en el chat. Le está diciendo, no podría haberlo hecho sin ti. Okay, I could not have done it without you. Ese tiempo gramatical se le llama presente perfecto. O pasado perfecto, perdón. I could not have done it without you. Por eso es que usted ve que dice could not y luego está el tiempo perfecto, have done. Ese es un tiempo que ustedes van a ver más adelante. Y si se fijan, aquí el could en esta oración que usted dijo, Pablo, el could no está haciendo el papel de auxiliar, está haciendo el papel de pude o no pude haberlo hecho sin ti. ¿Okay? Está haciendo el papel del pasado de can. Del verbo. Exacto. Yes. And so on and so forth. Pero ahorita lo que van a hacer, van a escribir una pregunta, una petición o una solicitud que se van a hacer entre ustedes. Por ejemplo, si yo inicio, yo le digo a Pablo, Pablo, could you please, la pregunta es cómo, Pablo, could you please lend me $20? Y Pablo me va a contestar como él pueda. Sorry, miss, I cannot. O sorry, miss, I don't have money. O simplemente, yes, miss, no problem. Y así van a ir ustedes entre ustedes. Van a hacer cualquier sea la pregunta que su compañero o compañera le haga, ustedes tienen que tener una respuesta creativa para eso. ¿Ok? Let's start. Les voy a dar, que son las 8:50. Les voy a dar 3 minutos. Por eso le van a escribir una pregunta. Y se les van a ir haciendo entre ustedes y contestando entre ustedes. Escojan una con would you o una con could you. Algo creativo, algo que ustedes quieran. ¿Ok? Tienen 3 minutos. ¿Y Sher nos va a mandar a sala o aquí? Porque no me... No, ahorita solo escríbanla. Esto va a ser acá en vivo. Yes. Sí. Solo una pregunta y eso. We have 1 more minute. Nos queda 1 minuto para que termine de escribir su preguntita y luego iniciamos.
All right, let's start. Levanten la mano los que ya tienen sus preguntitas listas. Vamos a iniciar a hacerlas entre nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Yo le voy a hacer una pregunta a Pablo. Pablo se la hace a Yanni y así vamos a ir, ¿de acuerdo? So, Pablo, would you cheat in the exam? ¿Haría trampa en el examen? Would you cheat in the exam, Pablo? No, I don't. I would not. I would not. Very good, thank you. Pablo, usted le pregunta a Yanni Gutiérrez. Okay. Could you tell me how was the football game of the weekend, please? No, I could not. No, I could not. Y le explica por qué, Yanni. I didn't see it. No lo vi, dígale. Okay. I didn't see it. It. Ajá. Correct. Very good. Thank you. Por lo general, cuando nos hacen preguntas con would o could, sí podemos hacer respuestas cortas, totalmente normal, pero idealmente siempre he sugerido que demos un poquito más de, cuando la respuesta es negativa, se sugiere que demos un poquito de por qué no se puede, porque si no solo suena como que no queremos hacerlo. Yanni, usted le pregunta a Juan José García, por favor. Ok. Thank you for la aclaración. Uh-huh. Se le pregunta a Juan, Yanni. Yanni. Okay, perdón, es que se me desconecté un segundito. Tenía okay. Inestable. A Juan. ¿A quién le pregunto? Pues no. Ah, ok, ok. Will you call after class? No entendí el verbo. Could you call after class? Call, Jenny. Call, yes, yes. Okay. Would you call after class? Would you call me? Sería, me llamaría a mí. Would you call me? Jenny? Okay. Hmm? Call me as yes, after class. Me llamaría después de clase. Uh-huh. Le podría poner yes, I want, sería. Si puede quiero, ser. O... Le puedo decir yes, of course. Sí, por supuesto. Okay. Yes, of course. Uh-huh. O le puede decir yes, not a problem. Sí, no hay problema. Ustedes escogen. Uh-huh. Okay. La idea es que siempre cuando contestemos, sonemos amables. All right. Thank you, Yanni. Juan, usted le hace su pregunta a Oscar Noé, por favor. Okay. Oscar, could you please practice English with me? Yes, I could. Because I need to study English. Very good. Thank you, Juan. Thank you. Nice. Thank you, Juan. Oscar, usted le pregunta a Luis Castillo, por favor. Luis, would you like to go travel? Repeat again. Please. Would you like to go travel? Would you like to go travel? Me gustaría irse de viaje. No, I did not. No, I would not. Excuse me, repeat. No, I would not. Cierto, estamos con el gusto. Uh-huh. No, I could not. Because I not like. I don't like. I don't like travel. Perfect, exactly, like that. De eso se trata. Y quiero que entiendan que no les voy dando cada palabra que tienen que decir, porque la idea es que ustedes solitos se vayan apoyando, right? Y lo van haciendo bastante bien. So let's continue. Thank you, Oscar. Luis, usted le pregunta a Wendy Marlene, por favor. Wendy, could you go with me to the party? Yes. Oh, let's go. Yeah. Very good. Correct. Nice. Luis, thank you. Let's see, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás manitas que no han participado? Yo le voy a decir a quién le va a contar este Wendy. Usted le pregunta a Francisco López, Wendy, por favor. Francisco, would you please call
an ambulance? Repeat, please. Will you please call an ambulance? En la última palabra, no entiendo. Ambulance. 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 Mm-hmm. Will you please call an ambulance? Ambulance. Yes, I would. Good. Yes, I would. Thank you, Wendy. Very good question. Francisco, usted le hace su pregunta a Elena Guadalupe, por favor. Okay. Elena, would you jump out of a plane? Could you repeat the question, Francisco, please? Elena, would you jump out of a plane? Would you jump out of a plane, Elena? Saltar de un avión. ¿Saltaría usted de un avión? Yes, I would. Nice, very good. Thank you. Thank you, Francisco. Elena, usted le hace su pregunta a Carol Escalante, por favor. Carol, could you please type a letter? Yes, I play a letter. I could sign a letter. Very good. Thank you, Elena. Carol, usted le pregunta a Manuel Alfredo, por favor. Okay. Could you bring me Chinese food tonight, please? Repeat, please. Could you buy me Chinese food tonight, please? Could you buy me? Me podría comprar Chinese food. Comida china. Uh-huh. Yes, no problem. Very good. Thank you, Carol. Manuel, usted le pregunta en este momento a Jani, a usted ya le preguntaron, ¿verdad? Sí. Ok, cerramos conmigo entonces. Usted me hace la pregunta a mí, Manuel. Ok, Miss. Could you please sing with me at karaoke? No, I could not. Because I sing horrible. I sing horrible. Okay. I'm sorry, Manuel. Canto horrible. Por eso soy teacher y no cantante. Thank you, very good, okay, everyone okay. Who participated. Gracias a los que participaron, muy buen trabajo. Y si se fijaron, ya se van defendiendo ustedes solos, poco a poquito, con verbos, con palabrías, con oraciones, pero ya lo van haciendo ustedes, lo van generando. Ya no están solo repitiendo oraciones que el teacher les da. Ya lo van generando ustedes de a poquito, que eso, de eso se trata. Right? Next. Tenemos acá estas imágenes. Ustedes tienen que decir, ¿cuál palabra, cuál ocuparían? ¿Would you o could you? Por ejemplo, esta está haciendo... ¿Qué creen que podría estar pidiendo ella? ¿Qué podría estar pidiendo ella? ¿Se está haciendo eso así? Silence. Uh-huh. Entonces, mantener, estar, mantener el silencio. Se dice keep. Keep silence. Keep. Ajá. ¿Cómo lo dirían entonces la oración? Keep you. Would you or will you? ¿Cuál de todas esas? I could. Uh-huh. Could you, keep? Keep. Silence. Ah, keep silence. Uh-huh. Toda la frase es guardar sí. Silencio. Podría, por favor, ahí nos faltó el please, ¿verdad? Could you please al final. Keep ah, silence. Could you please. Uh-huh. Could you please keep silence. Silence. Correct. Very good. Number two. Number two, está tocando la puerta. Ahí sería esta frase que yo les dije. Would you mind? ¿Te importaría? Would you mind if I knock the door? Por ejemplo.
¿Te importaría si toco la puerta? Would you mind if I talk, if I knock on the door, right? Number three. Hasta tiene la cara de ayuda. ¿Cuál sería la pregunta en esta? ¿Qué preguntaría esta? Ella. Could you help me, please? Correct. Could you help me, please? Very good. Number four. Stop. ¿Cómo lo pediría de manera amable él? Aquí también podríamos utilizar esa. Would you mind stop the car? Sí, si fuera a hablar directamente con la persona. Okay. De hecho, los policías así le dicen. Would you mind to stop the car, please? Okay, yes. Pero si no, si solo es ahí, could you stop? Podría detenerse. Okay, cualquiera de las dos. Number five. Está hablando por audífono. ¿Qué podría hacer lo que está pidiendo él ahí? ¿Qué podría estar preguntando él? ¿Cuál de todas esas podrían usar? Can you call me, please? Correct. Can you call me, please? Very good. And number six. You have questions. Tiene preguntas. ¿Qué podría hacer él? ¿Qué podría decir? Le podría decir al teacher, could you give me the exam responses, please? Exactly. Solamente. Exactly. Very good. Puede ser, es opcional. Thank you. Very good. Next, we're going to go to the students, Manuel. Solo le voy a cargar esa página. Give me one moment. We're going to go to students page 30, to the students manual page 32. Vamos al manual en la página 32. Ok. Y acá tenemos cuatro escenarios. Ok. En el ejercicio número 6 tenemos cuatro escenarios. Si se fijan en el 1, ustedes lo que van a hacer. Ay, no, si no he llegado aquí, espérense. Ya voy yo de adelantado. No les he dado lo de should. Give me a minute, guys. Ahorita se los muestro. Esto es lo que empezamos a ver el viernes. Okay. Should, shouldn't, o should not, que es lo mismo. Okay. Ocupo que me ayude cada uno de ustedes a leer, una persona para leer cada cajita de las cuatro que están acá. Bueno, cinco. Así que ocupemos cinco voluntarios. Cada uno va a leer lo que está en la cajita. ¿Puedo escribir? Y lee la oración, you lee la oración, he lee la oración. No va a decirlos todos y una sola oración, por favor. Ok, ocupo cinco voluntarios para leer. Wendy me ayuda con la número 1 que dice positive, por favor. Luis Castillo me ayuda con la número 2 que sería la de negative, please. Manuel Alfredo me ayuda leyendo la cajita 3 que dice question, abajo, por favor. Carol me ayuda con la cajita que dice short answers, yes. Y ocupo una persona más para leer las short answers, no. Pablo, por favor, las short answers, no. Acuérdense, no van a leer todo de un solo y una oración. Es una oración por cada uno, ¿ok? Iniciamos. Wendy, por favor. Positive. I should go to the beach. Perfect. Y la misma va a repetir por cada uno, Wendy, por favor. Okay. You should go to the beach. Correct. He should goes. No, he should go. No. He should go to the beach. She should go to the beach. It should go to the beach. We should go to the beach and they should go to the beach. Very good. Número 1, buena pronunciación, Wendy. Should. La L no suena, acuérdense. La L muda. O sea, dicen should con la D nada más. Should. Very good, Wendy. Número 2, fíjense que Wendy hizo una pausa bien importante. Porque en presente simple, si es he, she o it, yo voy a cambiar el verbo, le agrego una S. Y Wendy estaba ahí como, ¿lo hago o no lo hago? Y eso está perfecto, porque ahorita vamos a empezar a ver esto.
Y si se fijaron, solo está una misma versión para todos los sujetos. Igual que en did, en pasado simple, did es un auxiliar para todos los sujetos. Con should es igual, el mismo auxiliar para todos los sujetos. Y como lleva auxiliar, el verbo que le sigue se queda en presente. Very good, Wendy. Vamos con negative, please. Excuse me, miss, ¿qué significaba should y should not? Should not, no debería. Ah, no debería. Uh-huh. Ok. Sería entonces, I should not go the bar. To the bar, uh-huh. To the bar. Uh-huh. You should not go to the bar. Uh-huh. He should not go to the bar. Uh-huh. He should not go to the bar. Uh-huh. It should not go to the bar. Si dice shouldn't, ya no dice el not, porque ahí va abreviado. It shouldn't go, o it should not go, cualquiera de las dos. Ok. Uh-huh. We shouldn't go to the bar. Uh-huh. They shouldn't go to the bar. Perfect. Very good. Y ahí les sirve a ustedes como ejercicio, y ustedes escogen. Si ocupan should not go, la versión larga, digamos. Ahí tienen todas las piezas. Should not go. Pero si ocupan la versión contractada, solo van a ser dos. Shouldn't go. No pueden decir shouldn't not porque ya lo están diciendo aquí. Así que shouldn't go o should not go. Either or. Number three, question, please. Okay. Should I go to the park? Mm-hmm. Should you go to the park? Should she go to the park? Should it go to the park? Should we go to the park? Should they go to the park? Correct. Muy bien. Thank you, Manuel. Number four. Short answers. Yes. Carol, please. Yes, I'm sure to the park. Yes, you should to the park. You should go to the park. Go to the park. Mm-hmm. Park. Yes, he should go to the park. Yes, she should go to the park. Yes, it should to the park. Should go. Uh-huh. Sí, ajá. Yes, we should to the park. We should go to the park. To the park. Yeah. Yes, they should to go to the park. Ajá. Muy bien, Carol, correcto. Thank you. And number four, Pablo, please. No, I should not go to the park. Mm-hmm. No, you should not go to the park. No, he should not go to the park. No, she should not go to the park. No, it should not go to the park. No, we should not go to the park. No, they should not go to the park. Very good. Thank you. Okay. Entonces, solo esta práctica que acaban de hacer, solamente para que ustedes tengan un par de factores en cuenta y en mente. Should, el auxiliary should, debería, should, se ocupa exactamente igual para todos los sujetos. En todas las versiones, should no va a cambiar. No se mueve, no muta, nada. El verbo que le sigue, tampoco. Él se queda en su forma base, porque va a ir después del auxiliar. Donde hay auxiliar, el verbo que sigue se queda en forma base. ¿Ok? Debería ir. El negativo, solo le agrego el no. No debería ir. ¿Ok? Si quiero hacer la versión corta, shouldn't. Y el verbo. ¿Ok? Si yo quiero hacer preguntas de sí o no, voy a iniciar con qué cosa. Con el auxiliar. Entonces el should ya no va a ir después del sujeto, va a ir antes. Should you go? Should I go? Etcétera.
Para las respuestas cortas, tenemos yes, I should, yes, cualquiera de los sujetos, should. Esa es su respuesta corta. Y esto le sirve como referencia en cualquier pregunta en inglés, en cualquier tiempo gramatical. El auxiliar en la pregunta, para la respuesta corta, es el mismo. ¿Okay? No, cualquiera de los sujetos, should not o shouldn't. ¿Okay? Son las respuestas cortas. Ahora bien, si should quiere decir debería, y should not o shouldn't es no debería. Solamente eso es lo que estaba diciéndoles. ¿Okay? El mismo auxiliar para todos los sujetos. Y el verbo que le sigue va en infinitivo. Va en su forma infinitiva, en su forma base. ¿Okay? Miren esta parte, nos dice, should es un verbo modal. Todos los verbos modales son seguidos por un infinitivo sin la preposición to, without to, sin la preposición to. ¿Por qué lleva el auxiliar? Entonces ustedes van a decir, you should listen to me. Deberías hacerme caso, deberías escucharme. You should listen to me. No voy a decir, you should to listen. Después del should no puede ir ninguna preposición. Después del auxiliar no puede ir ninguna preposición. Siempre va a ir auxiliar, boom, directo al verbo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí con should? ¿Shouldn't? Yes. Entonces, no. con esa parte, si ocupamos un verbo en infinitivo, el tú solo se cambia de posición, va al final. O depende, exacto. Qué es lo que vayamos. Depende, exacto. Acaba después de listen, porque si se recuerdan, yo les mencioné que el verbo, hay dos verbos en inglés que siempre van a ocupar la preposición tú después de ellos. Antes puede variar si lo ocupan o no, dependiendo en qué tiempo. Pero después de ellos siempre va a ir la preposición to, porque es para o hacia. Los verbos son listen, to. Siempre que ustedes ocupen el verbo listen, van a ocupar la preposición to, porque es como escuchar a o hacer caso a. Y el otro es el verbo ir, go. Si se fijaron, ustedes decían, should I go to the beach? Ok, go to, ir a o ir hacia. Por eso es que se pone ahí, en esos dos en específico. ¿Ok? Para el negativo, ya lo vimos. Should el auxiliar, should not negativo o shouldn't la versión contractada. ¿Ok? Y para la pregunta, yo solo lo cambio de puesto. Inicio con el auxiliar, luego el sujeto y luego mi verbo. ¿Ok? Now, ¿para qué ocupo yo el should? ¿Debería o no debería? Me dice que hay dos versiones. Uno para dar consejo, giving advice. Giving advice para dar consejo. ¿Quién me ayuda a leer esta cajita, por favor? Ocupo dos personas, una que lea hasta arriba y otra que lea lo de abajo. Bueno, tres. Una lo de en medio y otra es. Luis, ¿me ayuda leyendo la parte de arriba que dice giving advice, por favor? Ocupo dos voluntarios más para leer. La parte de en medio y la parte de abajo de esta presentación. I need two more volunteers. Jani, por favor, con la parte donde dice I think you should, hasta los dos ejemplos, Jani, por favor. Y la última parte, okay, que es donde dice note, hasta el final, ocupo un voluntario más. Let's see. We need one more volunteer. Necesitamos un voluntario más para leer la última parte. Solo van a leer específicamente lo que está ahí. Lo van a crear. Democráticamente a Pablo Abrego. Ya levantó Wendy la mano. Wendy se acaba de ofrecer. Wendy, please. Usted va a leer del note hacia abajo. Thank you. Vamos. Luis, por favor, giving advice. Giving advice. We should or shouldn't to give somebody advice and to say what is or isn't the right thing to do. You look tired. You should have some rest. He shouldn't drive so fast. He'll have an accident one day. Yes, muy bien. Tomen en cuenta dos puntos. Dice, ocupamos el should o shouldn't, debería o no debería, para darle consejo a alguien. O para decirle qué es
o no es lo que se debe hacer, qué es lo correcto o no es lo correcto, ¿ok? ¿Te ves cansado? Deberías descansar. ¿Te ves preocupado? Ya no te preocupes. ¿Te ves cansado? Deberías descansar, ¿ok? He shouldn't drive so fast. Él no debería manejar muy rápido. Podría tener un accidente un día. Va a tener un accidente un día. Okay. Should o shouldn't. Si se fijan, pueden dar recomendaciones en afirmativo o en negativo. Vamos a ver el siguiente escenario. Yanni, por favor. Excuse me. Sorry. Ese, no. Puede so fast. Ese, esa contracción de la doble L. He will. Es, ¿eso qué es? He'll. He will. El futuro. He will. They will. Yes, he will have an accident. Yes. Thanks. All right. Jenny, please. Okay. I think you sure. We often say, I think, sure. The game somebody at this. I think you sure buy a new pair of the shoe or the shoes for the party. I think we should go home. It's very late. Thank you, Yanni. Okay. Cuando nosotros damos nuestra opinión, empezamos con yo imagino, yo pienso, yo opino. Y en este caso ocupamos la expresión I think you should. Yo creo que usted debería. Yo creo que tú deberías. Y le damos el consejo a alguien. Y específicamente le estamos diciendo yo creo, esta es mi opinión, ¿verdad? Okay, y miren en los ejemplos que leyó Jani. Yo creo, yo pienso que tú deberías comprarte un par de zapatos nuevos para la fiesta. Yo pienso que deberíamos irnos ya para la casa. Ya es muy tarde. Okay. Puede solamente decirle a alguien you should o you shouldn't. O cualquier sujeto. Pero también puede decir yo pienso que no deberías o que deberías. I think you should. Okay. Ay, note. No, Wendy, pues. Note that in a negative sentence, we often say, I don't think should, not I think shouldn't. I don't think you should call her now. She's very upset. Not I think you shouldn't call her. We often say, do you think should to ask for advice? Do you think I should look for another apartment? Very good, Wendy. Thank you. Y esta nota es bien importante. Cuando usted le quiera decir a alguien, yo creo que no deberías hacer esto. Usted va a iniciar la oración. Así se interpreta en español. Pero usted lo va a decir, I don't think you should call her. Okay. Usted empieza por decir que usted no cree que debería hacer eso. No le va a decir yo pienso que no deberías. Mm-mm. Siempre va yo no pienso que deberías. Right? Y el ejemplo que le dio Wendy. I don't think you should call her now. Yo no creo que debería llamarla ahorita. Está muy enojada. No le va a decir yo pienso que no debería llamarla. Right? En ese caso nos comprometemos. Pero si decimos, yo no pienso, es como si usted dijera, yo no lo haría. ¿Okay? Pero si lo hace de la otra forma, usted le está diciendo que no lo haga. ¿Okay? Y el propósito de should, de este auxiliar, es sugerir, no mandar, no dar órdenes. ¿Right? Entonces, por eso iniciamos diciendo, yo no pienso que deberías hacerlo. ¿Okay? Y la otra nota dice, por lo general o con frecuencia, nosotros preguntamos, do you think, en presente, do you think fulanito, o sea, un sujeto, should to ask for advice? Si yo le quiero preguntar a Yanni, ¿usted cree que yo debería buscar otro apartamento? Yo le digo, Yanni, do you think I should look for another apartment? Okay. Yo le pregunto a ella, ¿Crees vos que yo debería hacer eso? ¿Ok? O con cualquier otro sujeto. Do you think my mother should look for another apartment? ¿Ok? En este caso, esos dos en específico. Si voy a sugerirle algo a alguien que no lo haga,
empiezo por decir que yo no pienso que se debe hacer. Y para preguntar, usamos presente simple y después el should. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos. ¿Ok? Vamos a hacer uno en afirmativo, hagamos uno en negativo y después hacemos preguntas. ¿Les parece? Hagan uno afirmativo, uno negativo y una pregunta usando should. ¿Ok? I'm gonna give you, son las 9:24, les voy a dar 5 minutos. Hagan una oración afirmativa, una negativa y una pregunta usando should. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos. Wendy, Juan José, dígame. Tengo una pregunta. Uh-huh. En la interrogativa uh-huh. es como pedir consejo, ¿verdad? O sea, estamos pidiendo un consejo. Uh-huh. Pero no sé si tiene sentido cuando utilizo we o they. O es como que le pregunto a alguien si ellos me podrían dar un consejo, no sé, no sé. Siento que cuando le pregunto cuando lo hago con you, ¿verdad? Uh-huh. Sí estoy pidiendo directamente consejos, pero como que no tiene sentido con los demás, no sé. Ah, como... lo que pasa es que por lo general esta pregunta, do you think, por lo general es una pregunta que bien directa se la hacemos a una segunda persona, a alguien uh-huh. más. Rara vez vamos a preguntar, ellos creen que yo no debería hacer eso. O ellos. Ajá, entonces, no es que no se pueda, pero no suena como, no hace mucho sentido. Digamos. No hace mucho sentido porque legalmente no le preguntaríamos a otras personas, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es una pregunta casi que bien personal, uno a uno, ¿ok? Uh-huh. Pero si usted fuera a preguntar por una tercera persona, digamos que usted dice, ella cree que yo no debería hacer esto. Does she think I shouldn't do this? Right? De poderse se puede, Juan, solo que ese escenario no pasa en la vida real. Pasa. Ajá. Yes. Al menos que la persona con la que yo esté hablando, yo sepa que la otra persona tuvo una opinión mía de algo, por ejemplo, exacto. ¿Verdad? Y le estoy preguntando, tal vez ahí sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de poderse okay. se puede, solo que casi no pasa. Ajá. Pero okay, sí muchas puede. Gracias, teacher. Gracias. Tenemos 5 minutos. Escribamos una oración afirmativa, una negativa y una pregunta. Teacher, una pregunta. Si yo, quisiera decir quiero invertir en la bolsa de valores, ¿cómo se tendría que hacerla? Pero está afirmando que quiero invertir o quiere preguntar si debería. Ajá, algo así como uh-huh. preguntar si debería. Ok, si usted le quiere preguntar, no sé, a su amigo o a alguien cercano a usted, usted le pregunta, ¿do you think I should invest? Ok, uh-huh. gracias. Y ahí se la puse en chat. Do you think I should invest in... Gracias.
All right, 5 minutes have passed. Let's check your sentences. Vamos a revisar sus oraciones. Veamos, ¿quién quiere iniciar? Who wants to start? Una afirmativa, una negativa y una pregunta. Let's see, volunteers. Carol Escalante, veamos. I think you should go to sleep now. Very good. La pronunciación, Carol, en vez de show, solo es should, should, como UD, should. I think you should. Okay. De ahí, veamos la siguiente. I think you should, así es verdad. You shouldn't. You don't. Don't go out tonight. Very good. And the question? Do you think I'm show lose waiting? Very good. Carol, good questions. Good sentences. Muy buenas oraciones, Carol. Thank you. Luis Javier, por favor. I should practice calisthenia every day. I shouldn't go to the gym, but I don't wait. Okay. Ese by está bien ahí, gym by I don't pay, o sería for I don't pay. ¿Qué? Depende cuál es lo que quiere decir, Luis. Para no pagar. Do not pay. Sería I shouldn't go to the gym. Do not pay. To I don't pay, o ya no le pongo el. Sin el I, to not pay. ¿Cómo es? To? Do not pay. No lleva el do. No, ahí va a poner, se lo voy a poner en el chat. To not pay for it. Y lo va a terminar con esa expresión, para no pagar por él. To not pay for it. To not pay for it. Ah, ok. Léala de nuevo. Wait, I shouldn't go to the gym to not pay for it. Exactly. Very good. And the question? Do you think I practice more exercise? ¿Y el chuta dónde lo dejó? Pero bueno, no va. Aquí va. Voy, teacher. Can you stay one minute, please? ¿Cómo comes? Just a minute. Do you think I should practice more exercise? Exactly. Correct, Luis. Perfect. Thank you. Juan José García, por favor. Okay. She should, ¿verdad? So should. Mm-hmm. She should get up later. Okay. He shouldn't drink a beer. You save a money? Should you? Save money? Okay. Should you save money? Very good, Juan. Thank consejo you. Para todos. Esas son las preguntas, consejo. Jenny, please. Jenny está en mute. Yes, teacher. Okay. You look stressed. You should do some sport to relax. I think you they should go to a meeting tomorrow. Do you think I should not be in the living room? Very good, Jenny. Good. Todas estuvieron perfectas, Jenny. Thank you. Pablo Abrego, por favor. Thank you. Okay. I should go to my mother's house to visit her. I should not drink if the right car. Okay. Do you think I should invest in the stock market? Very good, Pablo. También, no sé si podría abusar del tiempo. Tengo unas negativas que tal vez podría, no sé, estaba pensando si podrían hacer así. I should not eat this cake because I could gain a lot of weight. Pablo, eso está perfecto. Okay. Okay.
And I should not rest this weekend because I had a lot of homework to do. Exactly, Pablo. Así justamente como lo tienen que usar. Yes, very good. Muy buenos contextos. Disculpe. No, está súper bien. Gracias, Pablo. Veamos, ¿quién más tiene sus oraciones ya listas? ¿Quiere revisarlas? Let's see. Manuel Alfredo, por favor. Okay, miss. You should take the Uber if you want to be on time. You should not buy a new car. It's very expensive. Uh-huh. Y la pregunta que hice fue, do you think I should look for another job? Very good, Manuel. Muy buenas oraciones. De hecho, la primera que usted dice incluso la combinó con un condicional. Usted le dijo, you should take an Uber if, si quieres llegar temprano. Ese sí es un condicional. Así que muy bien, muy buen trabajo, Manuel. Excellent sentences. Thank you, Miss. Veamos quién más quiere pasar o asegurarse de que están bien sus oraciones. Volunteers. Lo escuchamos. ¿Sí? Everybody else finished. Veamos, Wendy ya tiene sus oraciones. Ya me las dio Wendy, ¿no, verdad? Hola, no. Tengo dos. Ok, veamos. You should go to the hospital. Uh-huh. She shouldn't take medicine without prescription medical. Uh-huh. Very good, Wendy. Dos oraciones, pero muy bien ejecutada, Wendy. Nice. Thank you. También, you shouldn't take medicine without prescription. Está muy bien. Pero también si usted quiere decir automedicarse, no deberías automedicarse. Self-medicate. You shouldn't self-medicate. Ahí se lo puse en el chat. Okay. Elena, veamos sus oraciones, por favor. I think you should go to the doctor. Should he get up early to work? They should negativo, como se dice. Shouldn't talk in class. Elena, very good sentences. Estas oraciones fueron correctas, Elena. Muy bien ejecutadas también. Veamos, ya todos me las dieron sus oraciones. Me falta alguien por ahí. Oscar Noé ya me dio sus oraciones. No, teacher. La escucho. You should stop eating fast food. Should continue study English? Okay. Finish. Oh. Okay, very good. Dos oraciones, pero están bien hechas, Oscar. So very good. Estamos bien. Thank you. All right. Moving forward. Tenemos estos ejercicios acá. If it's raining, si está lluvioso, ¿qué ocuparían acá? Should o shouldn't? Take an umbrella. Si está lluvioso, tú deberías o no deberías. ¿Cómo lo dirían? If it's raining, you should take an umbrella. Exactly. If it's raining, you should take an umbrella. Okay. Now, dice Tom, eat so many lollipops. It's bad for his teeth. Aquí están los lollipops, bombones. Tom, comer muchos bombones. Es malo para sus dientes. ¿Cuál ocuparían ustedes acá? Should not. Mm-hmm. Shouldn't or should not, exactly. Tom shouldn't eat so many lollipops. Number three dice, ellos tienen un examen mañana. Ellos ir al cine. ¿Deberían o no deberían? They shouldn't go to the cinema. Y aquí, they es quedarse en casa y estudiar. They should stay at home. Yes.
Y si se fijan, pueden en una misma conversación pueden usar la afirmativa y negativa, solo en diferente oración, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen un test tomorrow. Ellos tienen un examen mañana. Ellos no deberían ir al cine. Ellos deberían quedarse en casa y estudiar, right? So they shouldn't go, they should stay, right? Number four, children, comer muchos vegetales, pero no comer muchos dulces. ¿Cuál ocuparían acá? Children lots of vegetables. Vegetable, uh-huh. But they should not eat uh-huh. lots of sweets. Correct. Very good. Thank you. Number five. Tengo una fiesta esta noche. I have a party tonight. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el auxiliar que ocupo acá? ¿Qué yo vestir? Do. Should. Do. What should I wear? ¿Qué debería yo usar? ¿Qué debería yo vestir? Ah, un vestido y un par de jeans, ¿verdad? Should. El doctor dijo comer comida saludable. You. Exactly. You should eat healthy food. ¿Y qué pasa con la comida chatarra? You should or you shouldn't eat. Junk food, correct. Comida chatarra, junk food. You shouldn't eat junk food. Beber jugos de frutas y agua. You should or you shouldn't drink. Jugos naturales. You should. Yes, you should drink fruit juice and water, exactly. And number nine, you should drink, or you shouldn't drink wine or beer. Evite, no debería beber vino o cerveza, okay? So, based on this, ahora aquí ya repasamos esto, should or shouldn't. Ahora sí vamos a ir al student's manual. Y tenemos ahí un par de sugerencias, okay? Tenemos tres situaciones. When Carly is angry or things are not as he expects, he shouts. Cuando Carl está enojado o las cosas no salen como él espera, él grita. Entonces ustedes van a leer el escenario y van a escribir qué debería hacer Carl o qué no debería hacer Carl. Right. Nos dice, por ejemplo, en la una, miren, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Peter es el nuevo supervisor y le gusta dar órdenes, pero nunca dice por favor. Vienen ustedes y escriben, Peter should ask polite requests. Peter debería hacer solicitudes amables. Peter debería decir por favor. He should say please cuando pide algo, when he asks for something. Okay. Se van a leer cada escenario y van a escribir qué creen que debería hacer. Por ejemplo, el uno, ¿verdad? Cuando Carlos está enojado o las cosas no salen como espera, él grita. ¿Qué debería o qué no debería hacer Carlos? La número dos. My assistant never uses a salutation in her emails. Mi secretaria o mi asistente nunca usa un saludo en los correos. Nunca usa los saludos en los correos. Y número tres, Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. A Lucy le gusta contar chistes en la oficina, pero ella es muy ruidosa. Ella es muy ruidosa, se ríe muy ruidosamente. Escojan uno de los tres escenarios. Escojan uno de los tres escenarios y hagan una lista de qué debería o qué no debería hacerse en cada caso. Y para esto sí van a entrar a las salas, ¿ok? Va a ser en grupo para que puedan brainstorm. Pueden pensar varias oraciones entre ustedes. Ok. Va a ser de tres o cuatro participantes para que den una o dos oraciones cada uno y puedan así arreglar. Recuerden. Teacher, perdón. ¿Mm? Vamos a escoger una sola y de
Sí, okay, a repetir gracias. Eso iba. Escojan uno de los tres escenarios y hacen varias oraciones en afirmativo y en negativo. ¿Qué debería o qué no debería hacer la persona? ¿Ok? ¿Cómo van a ser de dos a tres personas por grupo? Van a reunir varias ideas. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Si en algún punto está solo, no se preocupe, yo lo voy a reasignar. O sola, no se preocupe, yo la reasigno. Ya están abiertas las salas. Pueden ingresar, tienen 10 minutos. Miss, ¿puede, me puede ingresar a la sala 1 que me sacó el internet? Me falló. En la sala 1 ya no hay nadie, porque no hay nadie. Lo moví, porque también se desconectó un par de ahí, entonces
lo voy a agregar en la sala 4 con Carol, Pablo y Wendy. Manuel. Okay. Gracias. Ahorita. Ahorita ya puede ingresar Manuel. No sé qué problema tiene, pero me voy a sacar. Sí, así bien. No, ahora aquí voy a escoger una de las... Y hágalo individual. Y lo voy a... Ajá, exacto. Okay. Igual ahorita quedan 5 minutos, así que tiene tiempo. Sí, gracias.
Okay, we're back. Ya estamos todos de regreso en la sesión principal. Okay, vamos con room number two. Iniciamos con el room número dos. Teníamos a Juan José, Oscar Noé y Yanni Gutiérrez. Los escuchamos. ¿Cuál de todos escogieron y cuáles son sus oraciones? No sé quién de los tres. Oscar, ¿nos ayuda? Sí, claro. Nosotros elegimos Lucy likes to tell jokes in the office. She loves very loudly. Uh-huh. Lucy should make less noise in the office. Lucy should respect his work. Uh-huh. ¿Y una negativa? Sí. O no sé si faltaba más. No, no, mis compañeros hicieron una en negativa y una en pregunta. Perfecto. Ok, voy con la negativa entonces. Lucy shouldn't lose very lowly. Uh-huh. La interrogativa, Jenny, creo que la. No. Sí, ahí es la interrogativa. Este. Should Lucy stop make prints? Yes, should Lucy stop making pranks? Very good, Jenny. Thank you. Thank you, Juan. Thank you, Oscar. Very good job. Hicieron muy bien. Room number four. Tenemos a Carol, Pablo Abrego y Wendy Marlene. A ver, Wendy o Pablo, no sé, ¿cómo se llama? Wendy, tal vez. Hago la primera. Carl, show me count until 10. Ah, perdón. Perdón, perdón. Nosotros escogimos when Carl is angry or things are not as he expects, he shoots. Okay. Y nosotros le aconsejamos a Carlos, Carl should count until 10 and think things well before speaking. All right. Pablo. Carl should not shout because he must respect the opinion of others. Carlos should not lose control. Very good. Room number four. Muy buen trabajo. Buenas oraciones. Thank you. Vamos con room number five. Teníamos room number six. Elena, Francisco y Luis Javier. ¿Cuál escogieron y cuáles son sus oraciones? Number two. When Carl is angry or things are not as he expects, he shoots. Mm-hmm. Sería espérame. Your car should practice the mindfulness or the meditation. All right. Good. He should count to 10. Mm-hmm. And shouldn't angry. He shouldn't be angry. Be angry. Mm-hmm. Okay, he should count to 10 and shouldn't be angry. Very good. Uh-huh. Carl should relax and slowly check the mistakes. Very good. Carl should take things slowly. Perfect. Uh-huh. Francisco? Oh, ya están tus oraciones. Room number six. Bueno, puede ser he should find the ground and he should correct it. Very good. Room number six. Very creative solutions. Muy creativas sus soluciones. What he should do and what he shouldn't do. Very good. Thank you everyone who participated. Les agradezco a todos los que practicaron, ocuparon el tiempo y practicaron.
Al final del día, esto es práctica que les queda a ustedes, les sirve a ustedes más que a cualquier otra persona. Así que sigan aprovechando, les felicito. Veo que sí van avanzando, van desarrollándose poco a poco sus habilidades. Cada uno de nosotros va a hablar inglés de forma diferente. Eso es lo natural, eso es lo esperado. Pero no lo vamos a saber si no lo intentamos, ¿verdad? Así que muy buen trabajo, les felicito a todos. Vamos a pasar lista para ir a mimir. Ok, bear with me for a moment. Thanks, miss. Thank you, guys. Solo me da un minuto en lo que carga la maravillosa lista. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present. Good night. Thank you. Good night. Manuel Alfredo Hernández. Present, miss. Good night. Thank you. Good night, Manuel. Maylin Betsabe. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Good night. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Pablo, ¿verdad que no le he dado asesoría todavía a usted? No. Ah, pues, si se puede quedar 10 minutos, por favor. Ok. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidy Guadalupe Corpeña. Tatiana Ivonne Torres. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Good night, Wendy. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Good night, miss. Thank you. Good night, Jenny. And Nelly Lilibet Andrade. Thank you, everyone. Have a good night. Ok, ahora sí. Me tocó remover como a 7 personas que se habían quedado de oyentes. Terminé la clase y siguen oyendo. Sí, lo bueno que siguen escuchando. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo está, Pablo? Pues, siempre con dudas, bastante dudas. Es un mar de dudas porque sí. Entre más avanza, pues más dudas hay. Y obvio, este uso del should, sí, me queda bastante claro que es cómo se hace, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a lo de el would y el could, eso sí, ya tengo bastantes dudas todavía. Y como le dije al inicio, el escuchar bastante se me dificulta, trato la manera de ir agarrando lo que escucho. Uh-huh. Pero sí, todavía siento que hay algunas, tal vez eso es lo que más se me dificulta ahorita. Pues sí, es bastante entendible porque están en el módulo 3. Uh-huh. Pero es muy bueno lo que usted ya está haciendo desde ahorita y ya ir practicando su listening, Pablo. De hecho, para el día de ahora teníamos, según el programa, teníamos que ver 2 videos que sirven como práctica de listening, a eso voy. Pero no quería avanzar si no habíamos repasado bien los temas de la semana pasada. Me interesa mucho, me llamó bastante la atención cuando iniciamos este módulo. Muchos no me supieron decir qué tiempos ya habían visto o qué tiempos no habían visto. Entonces, esa parte para mí como profesor es bien importante, que mis alumnos sepan qué les di, qué aprendieron y qué no aprendieron en un módulo, ¿verdad? Entonces, si se fija, casi siempre la primera hora de cada clase, Pablo,
repasamos los temas anteriores o el tema del día anterior, cualquiera de los dos. Ahora repasamos simple past, would, could y shouldn't, que son los temas que vimos la semana pasada, por ser lunes. Sí. Ya mañana empezaríamos a ver should como en conversación, ya, ya en práctica, Pablo. Pero dígame con would y could, si hay, como, si hay algo en específico que le cause dudas. Más que todo el uso de los verbos, ¿verdad? Después de utilizar el could y el should. Uh-huh. ¿En qué momento puedo utilizarlo o en qué momento no lo puedo utilizar, ¿verdad? Uh-huh. Como usted mencionó, creo que, tal vez yo lo capté mal, también tenemos el was y el were, ¿verdad? Ajá, was y were en el verbo to. Ajá, entonces, ¿en qué momento yo puedo utilizar uno y otro? Eso no mucho me quedó muy claro. Ok, vaya, veamos en la pizarra entonces. Está aquí, Maylin presente. Es que ya se fue. Vale. Cuando usted ocupe would o could, por ser verbos modales auxiliares, específicamente, usted siempre va a llevar un verbo, bueno, un sujeto, y un verbo que siempre va a ir en forma base. In base form. Siempre va a ir en forma base. Uh-huh. O sea, su forma infinitiva, llamémoslo. Okay. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Una pregunta. ¿No? Ahí me lo está poniendo como una pregunta. Formulación de pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero también se puede utilizar en oración si no sea pregunta. Sí, en afirmativos. Y en ese caso, lo que usted cambiaría. También ahí donde entra, como usted me dice en afirmativo, pero también la puedo usar como una oración negativa queriendo afirmar algo. Como lo que le dije al inicio de la clase. I could not have done it without you. Ajá, exacto. Sí, también lo puedo usar en esos escenarios. Aunque si se fija, esos son más rebuscados, son más específicos. Cuando quiere dar a entender algo así, ¿verdad? Yo no lo podría haber logrado sin usted, ¿verdad? En ese caso bien específico, lo combino así, pero no es lo usual. Y para hacerla, vamos a ver las dos entonces, Pablo. Para el afirmativo se ocupa sujeto, cualquiera de sus auxiliares y un verbo. ¿Puede ir más de un verbo? Sí, pero va a depender, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir Ana. Ana va a ser mi sujeto. Ana would like. ¿Dónde está mi verbo ahí, Pablo? Permítame. ¿Dónde está like? Like el verbo. Ajá. Ok. Pero si yo quiero decir Ana, le gustaría otra cosa, un verbo más. ¿Qué tengo que poner en medio, Pablo? Digamos, ¿los verbos quedan medio? Tú. Exacto. Entonces, Anna would like to speak to her mother, digamos. Anna le gustaría hablar con su mamá. Ok. Anna would like to speak to her mother. A Anna le gustaría hablar con su mamá. Lo que les decía, yo ahorita el programa me dijo enseñárselos would y could para pedir cosas, para que ellos aprendan a pedir cosas, a solicitar cosas de manera formal. Pero sí, también se puede utilizar así como vimos should ahorita, afirmativo, negativo, pregunta. ¿Verdad? De igual forma, would y could tienen los mismos escenarios, Pablo. ¿Okay? Trate de hacer una oración en afirmativo usted ahorita. Digamos, my daughter would like to eat pizza. Sí, y ahí está bien. My daughter would like to eat pizza. Y ahí su oración ya está completa y está perfecta. Tiene toda la estructura, Pablo. My daughter would like to eat pizza.
no siempre van a ir dos verbos. En ese caso sí, porque es like. Pero si solo va a usar uno, por ejemplo, digamos en un condicional, Pablo. Yo le puedo decir, I would be famous if I lived in USA. Yo sería famosa si viviera en Estados Unidos. I would be famous if I lived in USA. ¿Ok? A esto se le llama condicional, Pablo. Así como esta forma, aquí el would está usando como un auxiliar, sí. Pero esta estructura ya estamos hablando del condicional. Esto es el tercer condicional. Hay cuatro condicionales, este es el tercero. Esta estructura es el tercer condicional. Más adelante lo van a ver ustedes. ¿Ok? Sí. Pero traté de hacer una ahorita, así. Para ser condicional tiene que llevar el verbo to be. Ahí. No, para ser condicional, no, no. Lo que lo hace condicional es el if. If, eso así. Es lo que lo hace condicional. Ajá, ah, sí. Ok. Sí, solo sí. Ajá, sí, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, quiero ver. Ay, creo que sería I would. Permítame, déjame pensarla bien. Ahí puede poner cualquier nombre. Ajá. Yo tendría, yo trabajaría. Ajá, no, pero podría decir I would like to drive if the new car. O permítame. Usted podría decir, yo manejaría, I would drive. I would drive. If, el condicional, sí. Sí, sí, I have a new car. Yo manejaría, sí, solo sí, tuviera un carro nuevo. Okay. I drive if I had a new car. El tercer condicional, lo que tiene, Pablo, es que siempre va con esta palabra, haría, would, este modal, el verbo en su forma base, pero después del condicional if, el verbo siempre va en pasado. Ese es el condicional. Eso es lo único que lo hace condicional en tercer. Los otros son como presente. Por ejemplo, if it's winter, it rains. Si es invierno, llueve. Presente. Ese es el primer condicional. Y así lo van a ir viendo ustedes. Pero ahorita quería mostrarle otras formas, otros escenarios en que puede usar ese auxiliar modal, el would. ¿Ok? Ok. Así que si tienen, no sé, si tienen alguna otra duda o algo, Pablo, siempre ahí en el chat está mi número, siempre me pueden escribir y si necesitan asistencia extra, pues yo con gusto, ¿ok? Ah, ok, gracias. Eso sería todo por esta noche, Pablo. Descanse y lo veo mañana. Cuídense. We do the rest, but car gets angry, ¿verdad? ¿Perdón? Algo así. We do the rest, but car gets angry, algo así. A ver, ¿qué quiere decir? Veamos. Que nosotros deberíamos descansar porque si no caerse. We should rest. We should rest. ¿Y lo otro me dijo? Porque Carlos se puede enojar. Ah. Lo del ejemplo de Carl. Or Carl could be angry. Okay. We should rest. Or Carl could be angry. Correct, Pablo. Que descanse, cuídese. Luego mañana, Pablo. Buenas noches. Good night.